Good morning guys, how are you today? This is English for 7th grade lesson 2. Welcome. Please don't forget to wear a mask and wash your hands, please. Greetings. Greetings. The objective of this class is ask and answer using basic phrases in English. El objetivo de esta clase, de la clase de los saludos, es uh, preguntar y responder usando frases básicas en inglés. Ok, So let's go. Um, lo que les dije en el otro video se lo voy a repetir en este. Por favor, es importante repetir en inglés si usted no repite la frase las palabras no va a aprender no va a aprender solo viendo jamás va a aprender es importante repetirlas al mismo tiempo que su cerebro las memoriza All right so please pay attention and repeat good morning Good morning Good morning good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Es lo mismo decir buenas tardes, pero este ya es cuando ya la noche empieza a caer, ¿ok? No es de noche todavía. Es evening. Good evening. Good evening. Alright. Good night. Good night. Cuando ya nos vamos a dormir, when you go to bed, we say good night, good night mom, good night, good night, good night. Goodbye, goodbye. Cuando ya nos despedimos de alguien, goodbye. Pero cuando nos encontramos con alguien, hi, hi. or we can also say hello hello friend okay siempre al inicio del video si no tan yo le digo hello guys hola chicos o oh, hi guys okay y siempre el saludo good morning okay tienen que aprender todos esos saludos so hello 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 excuse me excuse me Cuando queremos pedir permiso, ¿verdad? Para pasar entre dos personas que están conversando. O vamos a interrumpir algo. Decimos, Excuse me. Excuse me, please. Ahí podemos usar dos palabras. Excuse me, please. Con permiso, por favor. Excuse me, please. Excuse me. Please. Please, mom. Let me go. Mom, please. Eso es para pedir un favor, ¿verdad? Please lend me your pencil. Please turn off the light. Please turn off the the TV or whatever. Please. Please. I'm sorry. I'm sorry. Cuando Sin intención, uh, uh, provocamos un malestar en alguien o lo golpeamos sin querer o yo qué sé. Es muy importante que le digamos I'm sorry, I'm sorry, my friend, I'm sorry, María, I'm sorry, Juan, I'm sorry. Cuando nos hacen un favor, por muy pequeño que sean, es muy importante agradecer. Alright, it is very important to say thank you when they, uh, do a favor to us. Thank you. Thank you. Thank you, mom. Thank you, my friend. Thank you. Pay attention. Pay attention. Pay attention, please. Hi. What's your name? Hi. What's your name? My name is Kim. Pero si yo le pregunto a usted, niño, que me está vendo en casa. Hi, what's your name? Que me va a responder usted? My name is. Su nombre me va a decir usted, ¿verdad? Si se llama María, my name is Maria. Si se llama Juan, my name is Juan. My name is José. My name is Kimberly. My name is Johnny. My name is Thomas. My name is Kevin or whatever. Alright? Okay. How are you? How are you? How are you? How, repeat, how are you? Pero todo junto decimos, how are you? How are you? Si nos preguntan, "Hey, how are you?" Vamos a decir, "I am very well. Thank you." "I'm very well. Thank you." "I'm very well. Thank you." Si yo le digo a usted, "Hey, how are you?" ¿Cómo va a responder usted? "I'm very well. Thank you." Okay. Let's go. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from Lajas. Mm, I'm from Texas. Okay. Si yo le pregunto a usted, Where are you from? ¿Qué me va a responder usted? Yo no sé dónde usted, yo asumo que de Lajas. Entonces me va a decir, I'm from Lajas. Or. If you're from Montañuelas, I'm from Montañuelas. Or if you're from um Valle nuevo I'm from Valle nuevo Or if you're from Mexico, I'm from Mexico. Or if if you're from Brazil, I'm from Brazil or whatever. All right? Let's go. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Goba. My name is Gobba and you, what's your name? Okay. Miren, este es muy importante cuando conocemos a alguien por primera vez. <coughs> es muy importante decirle nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. La otra persona siempre va a decir nice to meet you too. Okay, probemos en casa. Lo acabo de conocer y entonces yo le digo hey, Nice to meet you. ¿Qué me va a responder usted? Okay, very good. Nice to meet you too. Otra vez nos acabamos de conocer. Hey, nice to meet you. Okay, very good. Nice to meet you too. Um eso fue todo, jóvenes, espero que hayan aprendido. Es muy importante ver el video pues varias veces para que puedan aprender si les interesa el inglés. lo va, van a aprenderlo poco a poco. claro está. Um, y pues lo que... y recuerden que viene un examen de 30 puntos. so... thank you very much. and goodbye.